A ver, quiero, voy a ver si puedo cantar esta. Come a on wedding rings in Estoy muy mal, boludo. ¿Cómo se llama? movies. ¿Cómo era esa la? Ya yo me olvidé de ti. Ya yo me olvidé de Cantar estribillos. tu amor, voy, 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 voy. Karaoke, a ver si está. Karaoke. ¿No se llamará Ya yo me olvidé de ti? Creo que sí, ¿no? Ya yo me olvidé de ti. A ver. Bueno, no importa, ponela arriba ahí. 18 A ver. quilates. No, eso no es. Ya yo me olvidé de ti. Ya yo me olvidé de tu amor. Tu amor. Shit. Voy, voy, Fucking voy, shit. voy. Y la publicidad, la puta que te parió, la puta madre. Como director del ANSES, sé que estamos es como que dando te grandes asodiara el pasos chabón en la capo ese. construcción de un Te país odio, más te odio, inclusivo. todavía no. Para No me edificar. repara ahora, ya me escuché de acá. Tu amor. Algo de mi mind now. Esperá, estamos cantando de reggaetón. Va. Pensé que yo podría olvidarte. Hoy más que nunca seguiré hacia adelante. Por lo que hiciste yo no voy a buscarte, pero te aseguro de que tengo otra amante. Yo seguiré siendo el romántico artista, el que una vez por tu amor fue masoquista. Y si algún día yo te veo en la pista, te darás cuenta que no estás en mi lista. Ya yo me olvidé de ti. Ya yo me olvidé de tu amor. Tu amor. Ya, no, 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 pero esto no. Tu amor, voy, 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 voy. Baby, don't come back to me. I'm sorry, pero es así. Yo siempre quise a tu lado ser feliz y no lo conseguí, nunca lo conseguí. Baby, don't come back to me. I'm sorry, pero es así. Yo siempre quise a tu lado ser feliz y no lo conseguí, nunca lo conseguí. Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor. Voy, 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 voy. Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor. Voy, 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 voy. Aspirante. Bueno, a ver, me divirtió esto de las canciones, me divirtió. ¿Qué otra canción quieren que cantemos? A ver. Como dice la. este. No, pero no sé nada. No, ¿qué quiere cantar? A ver. No sé. No, va a ser verdad. Perdóname, ahora. Una de ver. ¿Qué? Perdóname. Perdón. Pero este pibe canta re alto, ni yo lo puedo cantar. Perdóname que si alguna vez sentiste algo. Es como que de a minutos me olvido que nos están viendo 4.000 personas. Es muy loco por 4.000 personas. Es muy loco. ¿Ya que haya boludo que se tildó? No. Ahí está. Vale. Va, perdóname, bebé. No puedo hablar, Nunca responde. lo conseguí.
Baby, don't come back to me. I'm sorry, pero mientras carga el tema. Counting Stars. ¿Quién fue la persona que propuso eso? Te amo. Muy buena canción, es una de mis canciones favoritas. ¿Cuál? Counting Stars. La que más me gusta. Everything you're about to hear is made by the human voice and mouth. Este pibe es un capo. Oh. And some claps. ¿Cuál es la canción? Se lo rebanco. Bueno, bueno. Vamos. Matada, ¿no? Sí, todo. I'm sorry, pero es así. Vamos a las cosas más rápido. Bueno, vamos respondiendo a preguntas. Dale. Propongan preguntas divertidas o... Como director del ANSES, sé que estamos dando grandes pasos en la construcción de un país más inclusivo. Yo sé que él te quiere, en el fondo. Muy bien, en el fondo. En el fondo. ¡Vení loca! ¡Vení loca! ¡Vení loca! ¡Factoría! ¿Estás mal? ¿Por qué se dice el mismo Firefox? No. No. Ya, yo no sé si pagué porque pensé en la noche ayer. Na, 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 na. Y de rodillas te pido, mujer, que si alguna vez sentiste algo lindo por mi persona. Na, na, na. ¿Cómo está? Algo está raro. No, dale, pero no, dale. Vale. ¿Cómo quieres que te perdone si te quité de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importa si yo comía o sufría o te partí en dos mi corazón. O ya me vine a confesar que estás arrepentido, que hay mucha herida que sanar en ti, yo no confío. De eso yo pensé que solamente tú eras mío. Ya, 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 ya te vine mi todo. Pa, vamos a perder. Ah, cada noche también el amor. Ok, tú dices que no siento amor. Como lo siento el corazón. ¿Cómo esa? La manito de hoy. No tengo voz. No puedo hacer nada. Bueno, ah. Convengamos que no estamos. Voy a darte una segunda oportunidad de contestarte, que por nunca te deje de amar de mi parte. De seguro no te voy a faltar, no te pagaré con el nombre, yo quise amar. Vamos a dar mucho amor, si yo sentiría la felicidad. Yo te amo, tú me amas, nunca me llegas. Yo te amo, tú me amas, y esa es toda la realidad. Vamos a atender esa llama, vamos a amarnos de verdad. Bueno, sigamos con... otra canción. No sé, tenés 45.000 ventanas. Yo... No, si me permiten 2 segundos, voy a retirarme al baño. ¿Va a cagar? No, te pido. Mandé una foto para Twitter. Dale. De lo que hagas. Bueno, quedamos solos otra vez. A ver. Esto me hace como un flashback de cuando tenía 17 años y hacía Tweetcam en Paraná. Mirá, este plano. Más lejos. Yo tenía la cámara en Paraná, acá. Ahí está, a esta distancia. Más parado. Los que son serranistas, saben. Me ponía acá, más o menos, y miraba siempre para allá, ¿no? Lo bueno es que sigo, en parte, siendo como el pibe de 16 años que subía videos. No pasó tanto tiempo. Son 4 años. Tampoco son 28.
Nada, después la quiero ver en YouTube a la Tweetcam. Y a ver si hacen un recopilado. O sea, recopilado todas las Tweetcam. Con una canción de fondo, metele. Está bueno eso. Esos videos con Ori los miramos siempre. Viste, hay un montón de videos que ponen Orian o que más hacen videos dedicados con fotos y los ponen de fondo y nos, los miramos juntos y la verdad que no, nos encantan. Así que muchas gracias a las personas que se toman el tiempo de bajar la foto, el video, editarlo, buscar todos los comentarios que nos pusimos en Instagram. Estaba agradeciendo por los videos que nos hacen, que están buenísimos. Ay, si son más lindos, muy lindos. Hay unos compostos que están increíbles, o sea, todos están buenos, pero hay unos que... Que están muy bien editados. Muy bien editados. Qué grosos. ¿Por qué están? Así que los vemos, a sus videos. Exacto, los vemos. Todo el tiempo. Es más, nos hablamos por WhatsApp, ¿viste el video este? Claro. El Twitter. El Twitter. Bueno, vamos a cortarla en a ver cuánto falta. 10 minutos más y nos vamos. Dale. 10 minutos más, así que aprovechen para preguntar lo que quieran. ¿Me vas a hacer llorar? Okay, ¿de qué estabas hablando? ¿Cómo? ¿De qué estabas hablando? De que me acordaba cuando estaba en Paraná y hacía Tweetcam con mis amigos, ¿viste? Están en internet todas, en realidad. Va, yo voy de Tweetcam en Tweetcam y la voy viendo y me voy cagando risa, las pelotudes que decía con los chicos. Y le dije que era un recopilado. Oh. Como que les doy órdenes. Claro. Sí, sí. ¿Le gusta la comida mexicana? Yo fui a México y me gustó. Fui a Cancún, es un paraíso, no se puede creer. Playa del Carmen fui en realidad. Y no se puede creer la comida de México. La comida de Perú, si hay alguien de Perú viendo, es fantástica. Yo estaba en Perú, te acordás que te mandaba todo el tiempo, no sé lo que estoy comiendo. Comida, sí. Estaría como para comer. Yo igual me quedo con los chocolates, así que ya saben. No, si la me comida... quieren hacer un regalo, chocolate mínimo. Sí, me viste que los argentinos somos orgullosos del bife de chorizo. Entonces me pidió un bife de chorizo en Perú, como diciendo, no creo que esté más bueno que el argentino. Y vos sabés que está más bueno. Así que... Acabas de tirar alto palo. ¿Para qué? ¿Para qué dijiste? ¿Qué? Dije, ¿qué? ¿Cuál está más bueno? Está más bueno el... Se va a poder ir todo acá, pero el bife de que chorizo lo comí yo en Perú era muy... Por eso, eso es lo que estoy diciendo. Alto palo para los argentinos. Polémico. Fue polémico. Por eso. Pero estaba más rico. No, la comida de Perú es buenísima. Y en México, muy bueno. Tengo ganas de volver. Tenemos ganas de estar en una playa caribeña, tipo tomando daiquiris, vacaciones. Lindo. Lindo. Uy. Qué palabra, ¿no? Hoy vi el capítulo de Aliados de nuevo y lloré de nuevo. Yo también lloraría si lo veo de nuevo. Sí, ¿sabés lo que más me emociona? Tipo, eso, cuando hacen recopilado, eso es lo que... Mirá, cuando sacan el audio y ponen una canción de fondo, con... ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Hice el intento de llorar y me salió... A ver, actúate algo, llorá. Estás loco, nene. Llorá, dale, vos sos actriz. ¿Viste cuando te dicen eso? Es genial cuando te dicen eso. Dale, llorá, sos actriz. No. Ojo, que a mí me cayó una lágrima la escena con Nico Franchella, ¿no? Ay, yo lloré con la de Luz y Azul. Y todas las despedidas fueron como muy, muy emotivas. Che, pero creo que a mí me cayó una lágrima con Nico. Qué capo, Juli, bien. Tiembla DiCaprio. Ok. Bueno, dale. Para ir de la comida de España... 8 minutos. 8 minutos y nos vamos. ¿Quieren hacer una pregunta? Julián, cantás sin música, puto. No está en karaoke, las versiones de karaoke son malísimas. Pasa que... Julián, sin Macri se entera. A ver. Quiero que digas que las serranistas dominamos, más es el mes. Los serranistas dominamos. ¿Sabes? Le hiciste el mes a una persona. No. No se lo merecen. No, mira. ¡Qué malo! Mando un saludo a las serranistas mexicanas. Yo vi el cap y estaba como, esta carita es impresionante. Mini serranista es muy graciosa. Está buena la carita, no hay que implementarla. Me parece muy cómica, es como... Es la para los que no saben, es punto y bajo punto. Claro, ahí tienen la...
Siempre DiCaprio tiembla. A ver, poné... ¿Por qué no pusiste Fulvio Serrano? Dale, poné. No, ¿por qué? ¿Por qué entras? Porque quiero ver las preguntas en el TT. ¿O no? Y se puede ver sin entrar igual. Ah, ¿en serio? Si tenés que ir a Twitter, o sea, mirá. Pones cualquier perfil. No, no, mirá. ¿Qué pongo? Pone ahí, ahí arriba. Tipo W, red, tú. No, mentira. Estúpido. ¿Qué preguntaron de las pestañas? Ori, ¿qué haces para tener las pestañas así? Toma 2 licuados de huevo a la mañana. Hace 20 flexiones todas las noches. Dale, casarte. Más tierno. Te quedaste callado. No, porque leí algo que me impactó. ¿Qué? Leí, manden saludos. Y fue como, ¿mando saludos o no? Porque no jodieron esta vez con los saludos. Así que creo que podría mandar un par de saludos. Sí, vamos a mandar. Bueno, dale, ¿qué querés ponerlo? Tenés que venir acá arriba. Me acuerdo cuando hice un video que decía Julián Serrano te saluda. Todo el universo quería que lo salude. Y hacía la Fit Cam y solo me quería mandar saludos. Era muy frustrante. Empecé terapia, caí en las drogas. Fue muy duro. Chido. No te la hablo más ahora. Es muy gracioso verte luchar contra el teclado de esta computadora. Es como... Te supera. Sí, me da bronca. ¿Qué quieres poner? La fucking barra. Diagonal. Y yo sé cómo se pone. ¿Ves? No es tan fácil. Para. Es tan fácil tirar el reja. Ahí está. Qué bien que estamos. Estamos muy relajados, chicos, porque mañana no tenemos escuela. ¡Oh, qué lindo! Sí, la verdad que les cabió. Cuando les cabió, les cabió. Ves, venís, cerrás acá, bajás, y ahí podés ver las tendencias. Mirá vos, no somos tendencias. Cambiás y pones Argentina, Argentina o lo que fuese. Argentina Trends. ¡Oh! Tweetcam Orion. Sí, estamos terceros. ¿Dónde? Ah, mirá vos. Bien. Estamos como Holanda en el Mundial. Hay gente de Brasil. Yo, la verdad... No te tiene muchas cosas de Brasil con respecto al 7-0. ¿Qué sabor tiene el cachete de Dori? ¿Es como chocolate? No sé, contame. A ver. Bueno. ¿Y qué sabor tendría? Mentile si querés. Huele, tiene sabor a caramelo. Sabor a miel con nuez. Con especias del Amazonas. Sí, 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 sí. Sé como coco. Bostezo. Allá no te causa ternura. Claro, el bicho ese bosteza y ay, mira cómo bosteza. Bosteza el Juli y le chupa. Obvio que me causas ternura. Pero, uy, pelos. Es como que como esto está dado vuelta, me confunde y no sé para qué le das a mi pelo. ¿Cómo que está dado vuelta? Está dado vuelta. Yo no estoy de este lado, yo estoy de este lado en realidad. ¿Entendés? 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 Espera. Es verdad. ¿Viste? Qué colgado, no me di cuenta, boludo. Es que yo vivo en otro planeta, boludo. No sé. Soy muy colgado. Che, no están mandando saludos. Están desaprovechando los 3 minutos que nos quedan, chicos. Julián, ¿cuándo pensás madurar? Espero que nunca. Flow. You know. ¿Eh? ¿Vos decís que no madures nunca? Como si fuera en plan azul. ¿Que no madures nunca? Qué triste que ya no ves más franco y azul. Mal. Tristeza, no ten fin. Ori, ¿algo que odies? La impuntualidad. Que me decepcionen. No, mentira, sí, la impuntualidad. Me molesta mucho. Muchísimo. Me pareció re loco ahí. Y a vos te gritan en la esquina, gobernado, gobernado. No, Ori. Que, a ver, dale, ¿qué ibas a decir? Contame. Que Ori es muy buena, mira. Oh. Muy celosa. La otra vez me puse a jugar al counter, estuve media hora jugando al counter, ella se tiró en la cama. Cuando me di vuelta pensó que iba a tener cara de culo diciéndome, dale, dame bola. Me dijo, ibas ganando o perdiendo. Fue como, me tengo que casar con esta mina.
más tierno. ¿Creen que Juan Belcóndor era así, tanto sin decirte nada? Me revierten los videojuegos. Encima yo siempre tiro chistes de mina, viste, de joda todo el tiempo para ir probándola. Y... ¿quién es Annie? Ya lo preguntaron varias veces. Reacciona bien. ¿Quién dijo quién es Annie? ¿Quién lo preguntó? ¿Eh? ¿Quién preguntó quién es Annie? No sé quién es Annie, se te va a pudrir el rancho. ¿Quién es Annie? ¿No sabes quién es Annie? No. Tu cagaste, peluche. Cagaste. Tu peluche. Ahora todo está bien. Tu peluche. Tu peluche. Dale, tu peluche. ¿Qué? ¿O no? ¿Qué peluche? El que tenés. ¿De qué color? Medio rosita. Ah, vamos a... Faste, estuviste al borde del colapso. Miren, chicos, yo sé quién tiene. Bueno, es que nunca me dijiste el nombre. Lo pero eso es algo que se sabe, es como algo universal. Todo el mundo sabe quién es Annie. No sé. Él está acá antes que Dios. Posta. Él creó a Dios. Nah, Julián, qué tierno que sos, das asco. Qué Mátenme. Amor. Qué amor. Casamiento. Oh. Si nos casamos, voy a tener mi despedida de soltero. Esa es la pregunta. ¿Cómo será mi despedida de soltero? En Ibiza, me pere. No, no la vas a tener. ¿No voy a tener mi despedida de soltero? Depende cómo sea. Yo imaginaba juntarnos en una biblioteca con los muchachos a hacer trabajos prácticos. Bueno, dale. ¿Te copa? Me copa. yo me prendo, si querés. Che, ahorita te gusta One Direction, sí, me encanta. ¿Cuál es tu favorito de todos los One Direction? Ninguno. No, los quiero todos por igual. Sí, te amamos las Direcciones. No soy tan fan como para saber a quién quiero más y quién quiero menos. Como que los quiero a todos. Yo banco al morochito, a Zayn. Yo lo banco al rubio, no me digas. Yo me los conozco a todos porque la mitad de las personas que sigo son serranistas. Ahora, ¿por qué no me sale el nombre? Me sé todo de la vida de los chabones, todo. Están en mi inicio siempre. Sí, ¿qué onda? ¿Cómo se llama? ¿Quién? Zayn, Harry... Va a tener 45.000 personas diciendo que cómo se llama. Esperá 2 segundos. El rubio, chicas, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. ¿Algo con D? ¡Nian! ¿Sabes qué es lo más triste de todo? Nian. Que yo lo sabía, boludo. Yo me sé el nombre de todos. Ahí está, ya. Es más, sé que es irlandés. Métele. A ver, Fancy por Miranda Sings. Yo la rebanco esa mía, ¿vos la conoces? ¿A quién? Es una youtuber. No. ¿No? ¿Está buena? No. Ah, mentira. No, de verdad, no está buena. ¿Qué haces? ¿Por qué no pones el video de ella directamente? Porque... ah, no sé. ¿Por qué es tan cruel el amor? ¿Que no me deja olvidar? No, ella que hace el chiste. Ella está... hasta ahí daba la estructura del chiste. Qué tonto. A ver, la mina. ¿Qué hace la mina? La río en Costa Rica. Está genial. First things first, I'm a realist. Yes. Drop this and let the whole world feel it. And I'm still in the YouTube business. I can hold it down. I can take you less than a visit. Right, hey, don't you want a bad girl like this? Huh? Drop it all, pick it up once like this. Yeah. Cop the ace, cop the goose, cop the grass. Got holes, I'm looking under, check it on the wrist line. Kick your name, let's never chase that. Yeah. Rooftop like we bring healing hands back. Bring the hooks in, wear the bass back. Champagne spilling, you can't taste that. I'm so fancy. You already know why we from LA to Tokyo, I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name, baby. I do this. I know that you knew this. Can't stand no eaters and honest the truth. My flow is fun. Swagger on, super active. I'm born to get the money on time. I turn the money to time. It's one that doesn't exist. Que la gente se ve como diciendo, what the fuck. Carolina, te acabo de decir que te amo, no te clavo. ¿Qué Carolina? Domenech. ¿Quién es esa? Manda una nota de voz, Caro, para que la pongas en la tilcam. Carolina, manda una nota de voz, ya, así la ponemos. Epa, mirá que depende de vos, Caro, Un tonto. Bien, la verdad que se aumentaron 100.
Dijimos que no íbamos a ir y estamos. Es verdad, verdad. Es una buena estrategia, ¿eh? A ver. Ahí va la... Me mata porque Ori me manda nota de voz por acá, pero la estoy escuchando por la Twitcam. Lo más. Claro, boludo. Claro, es verdad. Es verdad, Caro. A ver, si me estás escuchando... Si me estás escuchando, mandame... Comunicate con nosotros, Caro. Denos una señal. Dale. Si nos estás escuchando, mandanos una señal. Ese juego lo hacía yo cuando era chiquita. Te estoy esperando, Carolina, ¿eh? ¿Qué juego hacía, boludo? ¿Estás cargando? ¿Estás cargando? ¿Vos no jugabas a eso, tipo...? ¿A qué? ¿A comunicarme con espíritus? Por favor, si hay espíritus... No, si estás acá, danos una señal. Ni en pedo, ¿sabes lo cagón que soy yo? Ni en pedo, güey. Bueno, pero yo era chiquita. Me voy corriendo llorando al baño. Una señal. Cara pone, de humo, una botella con una carta adentro. No, Carolina, mandame una nota de voz. No estás entendiendo el concepto, Caro. Una nota de voz. Última mandó un video y lo ponemos acá en la Twitcam. Claro, algo así. Exactamente. Algo azul. Ahí está grabando. Ay, clamo. Julián. Ey, no. No. No te tiraste más de la cámara. I'm so fancy. You already know. ¿Y qué te pareció la misa? ¿Quién mierda es? ¿Este Mariel? Mirá la locura que tiene María en la cabeza. Es increíble. Ponelo, ponelo. Que lo escuchen todo, Mariel. Jodete por loca. Pero no, ella no está viendo la Twitcam, ¿no? Pero por eso, pero está bueno que lo escuchen lo que dice Mariel. Está re loca. Miren. Qué malo que sos. La fascinación con la Sirenita 2. No, no, yo quiero contar la cantidad de veces que dijo. El elenco es muy copado. Ori. La verdad, y Caro, ¿qué pasó con tu mensaje, Caro? Vale. Dale que ya nos vamos, Carito. El helado no se va a comer solo, Carito. Mañana tenés escuela, Carito. Te recabeo, Carito. A ver. Nosotros somos bípidas en los exploradores. Nosotros somos bípidas en los exploradores. No, 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 no sé cómo era. ¿Qué temazo? Qué buen tema. No, temazo. ¿Sabes? Cállate. ¿Sabes cuál era la canción, el temón? La de... Se menea. No. El meneadito. Meneadito. Meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Tu hermano se fue. Ay, 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 ay. Me dicen que soy gordo, pero no me ofendo, no soy pequeño, pero mirá, soy muy tremendo. Ahí estoy mandando mi nota de voz. Bueno, nada, sigan con su TikTok. Chiqui, yo los veo por acá. Chachis. Yo sé que voy a pedir. Juli, ¿puedes darle un besito a Coquito para la sitcom? Ay, lo pide re tierno. Mal, se lo renenita. Caro, te amo. Bueno, Caro, ya le di. Coquito, no sé dónde está. Ya le di un piquito a Coquito, igual, Caro. Lo vas a tener que buscar por YouTube. Sape. Bueno, dale, ya en 6 minutos... 3 minutos. Para que sea 30 y lo redondeamos. Bueno, 5 minutos... 30. Bueno, 30 minutos. Digo, no, 28. Está arriba con el show. Caro no tiene colegio mañana. ¿Por qué no tiene? ¿Por qué no tiene colegio? Nosotros somos pípidas en los exploradores. Me va a parar esa canción y te voy a matar. Nosotros somos pípidas. Te mando besos, Mariel. ¿Está viendo? No. Oh. Fallaste, Mariel. Fallaste. Mandame un saludo. Dale, putito. Gracias. ¿En 3 minutos qué? Se traba. Deira Carriz. ¿Se traba? ¿Se está trabando la cámara? ¡No! ¡No! Tiziana, reíte. ¿Quién fue la genia que puso esto?
voy a vomitar. Sabatinistas. Sabatinistas, sos una genia. ¿Cómo era? Tijana Reite. Tijana Reite. Allá. Tijana Reite. O sea, tipo, Tijana Ali. Bueno, chicos, faltan 2 minutos, nosotros, la verdad. Nosotros somos pípidas en los exploradores. Allá. Bueno, vamos a hacer el cierre del programa. Vamos a hacer el cierre... del programa. Del programa. Fue un placer haber compartido esta velada con todos ustedes. ¿Qué es lo que le iba a decir, muchachos? ¿Qué les íbamos a decir? Ah, nada, que bueno, gracias por acompañarnos este momento, esta velada romántica hermosa que tuvimos juntos. Hermosa. Hermosa. Es horrible, pésimo. ¿Cómo es lo horrible? ¡Es horrible! ¡Es horrible! Bueno, el caso es que gracias por vernos, gracias por editar nuestras fotos, editar los videos y... Gracias por tanto, por bancarnos. Claro, por hacernos el aguante. Mal. Vamos, ¿sabes? Un corazón. No. Claro, está al revés la cámara. Re deforme el corazón, hay que hacerlo bien. Ahí. ¿No? Está saliendo muy mal. No. Ojo, no, espera, ponelo bien. Esta, de video está perfecto. Ponelo mal medio. Más al medio. Y ahora pose. Ay, Dios. Bueno, faltan 2 segundos, chicos. Chao. Chao. Apara vos, Ori, que es tu casa. ¿Qué hago? ¿Saludos directamente? Los quiero. Faste, estuviste al borde del colapso. Miren, chicos, yo sé quién está. Bueno, es que nunca me dijiste el nombre. Pero eso es algo que se sabe, es como algo universal. Todo el mundo sabe quién es Ani. No sé. Él está acá antes que Dios. Posta. Él creó a Dios. Nah, Julián, qué tierno que sos, das asco. Qué Mátenme. Amor. Qué amor. Casamiento. Oh. Si nos casamos, voy a tener mi despedida de soltero. Esa es la pregunta. ¿Cómo será mi despedida de soltero? En Ibiza, me tiré. No, no la vas a tener. ¿No voy a tener mi despedida de soltero? Depende cómo sea. Yo imaginaba juntarme en una biblioteca con unos muchachos a hacer trabajos prácticos. Bueno, dale. ¿Te copa? Me copa. Yo me prendo, si querés. Che, ahorita te gusta One Direction. Sí, me encanta. ¿Cuál es tu favorito de todos los One Direction? Ninguno. No, los quiero todos por igual. Sí, te amamos las Direcciones. No soy tan fan como para saber a quién quiero más y quién quiero menos. Como que los quiero a todos. Yo banco al morochito, a Zayn. Yo lo banco al rubio. No me digas. Yo me los conozco a todos porque la mitad de las personas que sigo son cerradistas. Ahora, ¿por qué no me sale el nombre? Me sé todo de la vida de los chabones, todo. Está en el inicio siempre. Sí, ¿qué onda? ¿Cómo se llama? ¿Quién? Zayn, Harry... Va a tener 45.000 personas diciendo que es como yo. Esperá 2 segundos. El rubio, chicas, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. ¿Algo con D? ¡Nian! ¿Sabes qué es lo más triste de todo? Nian. Que yo lo sabía, boludo. Yo me sé el nombre de todos. Ahí está, ya. Es más, sé que es irlandés. Métele. A ver, Fancy por Miranda Sings. Yo la rebanco esa mía, ¿vos la conocés? ¿A quién? Es una youtuber. No. ¿No? ¿Está buena? No, de verdad no está buena. ¿Qué haces? ¿Por qué no pones el video de ella directamente? Porque, no sé. ¿Por qué es tan cruel el amor? ¿Que no me deja olvidar? No, ella que hace el chiste. Hasta ahí daba la estructura del chiste. Qué tonta. A ver, la mina. ¿Qué hace la mina? La rebanco está buena, está genial. First things first, I'm a realist. Yes. Drop this and let the whole world feel it. And I'm still in the YouTube business. I can hold it down like I'm taking less than a business. Right. Don't you want a bad girl like this? Yeah. Dropping all picky dog blocks like this. Yeah. Cup of ace, cup of goose, cup of grass. Got holes, I'm looking, I'm rejecting on the rest line. Take your name, let's never chase that. Rooftop like we bring healing, ain't back.
bring the hooks in, where the bass at? Champagne spilling, you can't taste that. I'm so fancy, you already know who I'm in the fancy. From LA to Tokyo, I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name. To baby, I do this. I don't think you knew this. Can't stand no eaters and honest the truth. My flow is fun. My girl, I'm super. I can turn to the barn and get the money on time. And turn the money to time. It's my dad. No sé, ya nomás. La gente se ve como diciendo, what the fuck. Carolina, te acabo de decir que te amo, no te clavo. ¿Qué es Carolina? Domenech. ¿Quién es esa? Mandá una nota de voz, Caro, para que la pongas en la titcam. Carolina, mandá una nota de voz, ya, así la ponemos. ¡Epa! Mirá que depende de vos, Caro, ¿eh? Tonto. Bien, ¿eh? La verdad que se aumentaron 100. Dijimos que no íbamos a ir y estamos. Es verdad. Es una buena estrategia, ¿eh? A ver. Ahí va la... Me mato porque Ori me manda nota de voz por acá, pero la estoy escuchando por la Twitcam. Lo más. Claro, boludo. Claro, es verdad. Es verdad, Caro. A ver, si me estás escuchando, mandame... Comunícate con nosotros, Caro. Denos una señal. Dale. Si nos estás escuchando, mandanos una señal. Ese juego lo hacía yo cuando era chiquita. Te estoy esperando, Carolina, ¿eh? ¿Qué juego hacía, boludo? ¿Estás cargando? ¿Estás cargando? ¿Vos no jugabas a eso, tipo? ¿A qué? ¿A comunicarme con espíritus? Por favor, si hay espíritus acá... No, si estás acá, danos una señal. Ni en pedo, ¿sabes lo cagón que soy yo? Ni en pedo, güey. Bueno, pero yo era chiquita. Me voy corriendo llorando al baño. Una señal. Cara, pone de humo... Una botella con una carta adentro. No, Carolina, mandame una nota de voz. No estás entendiendo el concepto, Caro. Una nota de voz. Última, mandó un video y lo ponemos acá en la Twitcam. Claro, algo así. Exactamente. Algo azul. Ahí está grabando. Ay, clamo. Julián. Ay, no. No. No te tiraste más de la cámara. I'm so fancy. You already know. ¿Y qué te pareció la misa? ¿Quién mierda es? ¿Este Mariel? Mirá la locura que tiene María en la cabeza. Es increíble. Bueno. Que lo escuchen todo, Mariel. Jodete por loca. Pero no, ella no está viendo la Twitcam, ¿no? Pero por eso, pero está bueno que lo escuchen. Escuchen lo que dice Mariel. Está re loca. Miren. Qué malo que sos. La fascinación con la segunda voz. No, yo quiero contar la cantidad de veces que dijo. El elenco es muy copado. Ori. ¿La verdad? ¿Y Caro, qué pasó con tu mensaje, Caro? Vale. Dale que ya nos vamos, Carito. El helado no se va a comer solo, Carito. Mañana tenés escuela, Carito. Te recabeo, Carito. Nosotros somos bípidas en los exploradores. Nosotros somos bípidas en los exploradores. No sé cómo era. ¿Qué temazo? ¿Qué buen tema? No, temazo. ¿Sabes? Cállate. ¿Sabes cuál era la canción, el temón? La de... Se menea. Ay, me dicen que soy gordo, pero no me ofendo, no soy pequeño, pero soy muy tremendo. Ahí estoy mandando mi nota de voz. Bueno, nada, sigan con su TikTok. Chiqui, yo lo veo por acá. Chachis. Yo sé qué pedir. Juli, ¿puedes dar un besito a Coquito para la sitcom? Ay, lo pido re tierno. Mal, se lo renenita. Caro, te amo.
Bueno, Caro, ya le di. Coquito, no sé dónde está. Ya le di un piquito a Coquito igual, Caro. Lo vas a tener que buscar por YouTube. Sape. Bueno, dale, ya en 6 minutos. 3 minutos. Para que sea 30 y lo redondeamos. Bueno, 5 minutos. 30. Bueno, 30 minutos. Digo, no, 28. Está arriba con yo. Caro no tiene colegio mañana. ¿Por qué no tiene? ¿Por qué no tiene colegio? Nosotros somos pípidas en los exploradores. Me voy a perder esa canción y te voy a matar. Nosotros somos pípidas. Te mando besos, Mariel. ¿Está viendo? No. Oh. Fallaste, Mariel. Fallaste. Mandame un saludo, dale putito, gracias. ¿En 3 minutos qué se traba? Veira Carriz. ¿Se traba? ¿Se está trabando la cámara? ¡No! ¡No! Tiziana, reíte. ¿Quién fue la genia que puso esto? Puedo mirar. Sabatinistas. Sabatinistas, sos una genia. ¿Cómo era? Tiziana, reíte. Tiziana, reíte. Allá. Tiziana, reíte. O sea, tipo, Tiziana, dale. Bueno, chicos, faltan 2 minutos, la nosotros verdad. Nosotros somos pípidas en los exploradores. Allá. Bueno, vamos a hacer el cierre del programa. Vamos a hacer el cierre... ¿Del programa? Del programa. Fue un placer haber compartido esta velada con todos ustedes. ¿Qué es lo que le iba a decir, muchachos? ¿Qué les íbamos a decir? Ah, nada, que bueno, gracias por acompañarnos este momento, esta velada romántica hermosa que tuvimos juntos. Hermosa. Hermosa. Es horrible, pésimo. ¿Cómo es lo horrible? ¡Es horrible! ¡Es horrible! Bueno, el caso es que gracias por vernos, gracias por editar nuestras fotos, editar los videos y... Gracias por tanto, por bancarnos. Claro, por hacernos el aguante. Mal. Vamos a un corazón. No. Claro, está al revés la cámara. Re deforme el corazón, hay que hacerlo bien. Ahí no. Está saliendo muy mal. No. Ojo, no, espera, ponelo bien. Esta, de video está perfecto. Ponelo mal medio. Más al medio. Y ahora pose. Ay, Dios. Bueno, faltan 2 segundos, chicos. Chao. Apara vos, Ori, que es tu casa. ¿Qué vamos a hablar directamente? Los quiero.